Me acuerdo de un lugar bonito. Y también me acuerdo de esta casa. Yo no entiendo qué me ocurre. Solo vine a saber si estaba bien. Hasta luego. Hay un hombre allá afuera loco por hablar con su merced. Que entre. Pase. Señorita Clara. Yo me acuerdo muy bien ahora de su merced. Salga de aquí. No trate así al soldado Macario. Fue gracias a él que la encontraron en la cascada. Y también fue gracias a él que surtió efecto el baño de boa. Tuvimos una noche juntos, señorita Clara. Y para que me perdone todo el daño que le causé, me gustaría proponerle matrimonio. No me quiero casar. Su merced no quiere al soldado. Es un hombre tan apuesto. No quiero volver a verlo. Adiós. Yo no entiendo a su merced. Está comenzando una nueva vida y ya parece tan decidida. Yo no sé nada. Pero su merced tiene razón. Yo voy a comenzar mi vida. Y eso es ya mucho. Buenos días, amigo. Buenos días, señor. Lo veo bien dispuesto. Señor Luis Felipe, ¿le ha sucedido pasar mil veces delante de una cosa, un paisaje, un árbol, por ejemplo, y un día fijarse en eso como si lo estuviese viendo por primera vez? ¿Vuestra merced se refiere a alguna mujer? Vuestra merced es muy listo. Sí, es otra. Pero no piense que dejé de amar a Chica, señor Luis Felipe. Chica está en mi sangre. Estoy hablando de un cuerpo. Un cuerpo que vi a la luz de la luna, de formas perfectas y con el encantamiento de una serpiente. Por lo que dice, ha de ser linda. Yo ya la había visto otras veces, pero ahora me encantó. ¿Qué pretende hacer? Necesito tener a esa mujer. Debe ser el despacho que esperaba. Lo es, con certeza. Las armas llegarán esta noche. ¿Qué planes tiene vuestra merced para esas armas? ¿Planes? Ninguno. Si usted prefiere mantener el secreto, no preguntaré nada más. Tal vez sea mejor no saberlo. He tenido una inspiración. Desnúdese. Es impresionante cómo su barriga no ha crecido todavía. Parecía más grande cuando estaba vestida. En mi familia siempre sucede así. Los bebés tardan en notarse. Mucho más ahora que casi no como. Pero el hijo del demonio no ha de crecer como el de un hombre. Todavía insiste en esa idea. Mire su cuerpo. Sus senos. Son hechos para el pecado. Mire sus muslos. Dios hizo a la mujer para tentar al hombre y su merced está hecha toda de pecado. Hay que mortificar la carne para expulsar la tentación.
no se acerque. No se acerque. De rodillas. Hay que azotar esa carne dulce. Tan dulce. ¿Y de la costurerita alguna noticia? Yo supe que ella llegó ayer noche a la posada, pero la señora bienvenida cumplió lo que prometió. No la dejó pasar. De acuerdo. Nosotras debemos unirnos y quien nos traicione tendrá su merecido. Ay, perdónenme el atraso. ¿Sobre qué hablaban? Sobre Elvira. ¿Y qué pasará con ella? Que salga del pueblo y no regrese más. En realidad, mientras Chica permanezca con mi ahijado, protegida por su poder y por los diamantes, muchos serán los que dejen de creer en la autoridad de los blancos. Y muchos serán los traidores. Es verdad. El calor exalta las sensaciones sexuales. Y estimulados por el pecado de esa negra, todos hacen de todo. No piensen que no estoy preocupada por Chica. Pero esta vez, sin embargo, no estoy pensando en una simple acusación de hechicería que pueda ser rebatida. ¿No? No. Mientras que Chica esté rodeada de amigos, estará protegida. ¿Y qué pretende hacer, señorita Violante? Destruir uno a uno los amigos de Chica. Por partes, como se come una naranja. Y cuando ella esté sola, no tendrá fuerzas para enfrentarme. Como destruimos a la costurerita. Hasta que un día tan solo seremos ella... y yo. Veo que vuestra merced ya tiene a alguien más en mente. ¿Y cómo no habría de tenerlo? Escenas del próximo capítulo. Pero ese marqués de Pombal es poderoso, ¿verdad? Dicen que tiene incluso más poder que el rey. Todos los negocios del reino pasan por sus manos. De hecho, mi posición de comendador depende de la palabra de ese hombre. Alguien aquí en el pueblo le envió una carta con el objetivo de destruirme. ¿Y él respondió? ¿Qué dice ahí, señor Félix? Señorita Gracia, yo... quiero decirle que amo vuestra merced. Me ocuparé de mi vida. Señor Jacobino. ¿Qué quiere? Quiero que me venda, señor Jacobino. Quiero que venda mi virginidad. A quien pague más. Quiero pasar por todos los hombres del pueblo.